Le damos la bienvenida a nuestra querida coach Ale López. Hola, chicos. Bienvenida, Ale. ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? Un placer recibirte de nuevo. Muchas gracias. Interesante el tema que nos trae Ale hoy porque solemos por ahí poner mucha expectativa, ¿no? Ante todo proyecto, ante toda situación que nos toca encarar. Y cuando no nos sale, ¿cómo esperábamos? ¿Qué pasa? ¿Estamos acostumbrados a fracasar? ¿Estamos preparados para que no nos salga bien? Ay, qué bronca. Pensaba en el partido de la semana pasada, ¿no? Que estábamos todos con esta expectativa, con esto. Lo hablábamos con Cicio también en la radio. ¿Cómo puede ser que, a ver, tenés toda la expectativa, lo hiciste bien, le pusiste toda la energía y si no sale como querés? Que es una posibilidad, ¿no? Claro. Porque a veces que ni lo registramos como una chance de que eso no salga como queremos. Yo creo que nunca lo registramos porque estamos también quizás acostumbrados a que el fracaso no es parte de la vida, o sea, como que queremos salir del fracaso. Entonces, no, fracasar está mal, ver las cosas desde otra posibilidad también está mal. Y creo que, como vos dijiste, Clary, un proyecto, el partido, pensaba en la cabeza de los jugadores, ¿no? Cómo se prepararon, cómo entrenan, lo que dejan. Y sin embargo, puede salir mal a veces. Entonces, en algún otro que otro programa hemos hablado de la mentalidad de crecimiento, esto de que me puedo adaptar a los cambios, de que puedo quizás transitar la incomodidad, pero bueno, ver las cosas desde otro lugar o una mentalidad fija, ¿no? Viste que soy fracasado, viste que no puedo lograrlo. Claro, quedarme con eso. Y me quedo ahí, ¿no? Estancado como si fuera una rueda cuadrada, ¿no? Como que va todo así lento. Y empezar a trabajar desde la teoría del observador, que es algo que se propone desde el coaching, es que no solamente yo tengo que cambiar la acción, ¿sí? Si yo soy un observador y cambio mi acción, tengo un resultado distinto. Pero si yo empiezo a transformar la manera en la que estoy viendo las cosas, o sea, la mentalidad de crecimiento, esta mentalidad de que me puedo adaptar, que quizás no soy tan duro conmigo mismo, ¿no? Porque esto de invertí tiempo, invertí ganas, invertí tantas cosas. Le puse todo. Le puse todo y de repente no salió. Acá está un poquito de la teoría del observador, ¿no? Esto de que puede haber un aprendizaje de primer orden en donde siempre quizás me voy a quedar cambiando acción, resultado, acción, resultado. Pero si yo me voy un poquito más profundo y cambio mi observador, me puedo adaptar, soy más amable conmigo mismo, ¿no? Puedo tener palabras de aliento, quizás. ¿Viste cuántas veces nos ha pasado de que decís, es lo mejor que podía pasar? Ahora me doy cuenta de que mejor que no se dio, mejor que no salió, porque había otra cosa mejor, ¿no? ¿Cuántas veces a veces nos decimos esto de menos de la que me salvé? Claro, si de la que me bien, entonces... Esto de empezar a transitar estos cambios, ¿no? A lo largo de todo este año hemos hablado del observador, de desafiar las creencias, de trabajar el lenguaje, de incorporar las preguntas, ¿no? Los siempre, los nunca, los cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Entonces creo que para este programa queríamos hacer esto, ¿no? De cómo transitamos estas situaciones que no esperamos. ¿Desde un lugar o desde el otro? Esa sería como la pregunta. Perfecto. Entonces, pensar en qué tipo de mentalidad tenemos. Ahí te propone, viste, esa pregunta. Tengo una mentalidad fija, ¿cómo me doy cuenta que qué pensamientos hay, predominan en una mentalidad fija, por ejemplo? Siempre iguales. Siempre el fracaso. Ajá. No hay otra posibilidad. Me no quedo hay con eso forma. Que sucedió. Siempre como la versión negativa. Siempre la versión negativa, ¿no? Como me quedo ahí, no puedo salir, está todo mal, ¿no? El lenguaje que acompaña esta mentalidad. Pero sí, podemos tener una mentalidad mucho más positiva, mucho más de que positiva no quiere decir negar la realidad. Claro. Porque mucha gente dice, no, yo soy patológicamente positiva, veo en todo algo bueno. No siempre hay algo bueno en todo, pero tiene que haber un equilibrio, ¿no? Porque por ahí ese optimismo nos sea de alguna manera para realmente poder tener un análisis objetivo de por qué fracasé, por qué no me salió como yo quería. Y en algún momento hablamos de aliados y boicoteadores, ¿no? Sí. Estoy siempre en el aliado, esto que dale, vos podés, mirá que sos recopado. Hay detalles que el boicoteador me dice, Ale, presta atención, quizás no es por acá. Entonces, en este equilibrio, ¿no? Que dice Clary, es poder entender que si voy al 100% me pierdo de detalles. Pero si estoy en el boicoteador todo el tiempo, bueno. Y lo opuesto es la mentalidad de crecimiento. Esta mentalidad de crecimiento, ¿no? Me gusta la segunda pregunta que propones ahí, Ale. ¿Te animás a ver el lado positivo de las cosas? Porque hay veces que te da miedo hasta que te salga bien, ¿viste? Sí. Che, y si miedo me sale bien... Hay gente que tiene miedo al éxito. ¿Y quién voy a estar siendo si no soy la que me quejo? ¿Quién voy a estar siendo yo si no soy la que siempre está conectada con el fracaso? En Instagram había hecho una encuesta en donde decía, ¿estás preparado para brillar? Y la mayoría de la gente puso que no.
era así. Porque hay veces que nos sentimos cómodos en esa zona de malestar donde todo es queja y donde todo es... Sí. Porque de cierta manera nos gusta dar lástima, ¿será? No sé. Nos sentimos o victimizarnos. Sí, porque también cambiar implica energía que hay que sostener, ¿no? Implica, bueno, estar consciente de lo que me pasa, de mi cuerpo, de lo que siento, y yo creo que va mucho por ahí. ¿Quién voy a estar siendo cuando no sea la que se queja? Claro, implica mucho miedo a lo desconocido. Yo creo que sí. Hay una frasecita de la hija de Mandela o un texto que dice, nuestro miedo más profundo no es a nuestra oscuridad, sino a nuestra luz. Sí. Y vos decís, y si soy exitoso, lo que para cada uno sea exitoso, y si soy fuerte, potente... Y si soy feliz, y si soy feliz... ¿Qué va a pasar si soy feliz? ¿Qué pasa si soy feliz? Ale, recién Clarita preguntaba de las expectativas. ¿Está mal no tener expectativas sobre las situaciones? Porque yo considero que a veces suma porque te evita que el golpe, si es negativo, el fracaso sea tan duro. Peor. Yo creo que depende la situación y depende el área, depende la circunstancia. Porque por ahí la expectativa sería como una esperanza. Que vos decís, bueno, en este proyecto, en esto que quiero conseguir, inclusive hasta con alguna persona o algo que yo quiero internamente, ¿no?, sentir. A mí me parece que puede ser un buen norte. Pero para proyectar. Y sí, porque si no es como, bueno, me pasa la vida sin un norte, una dirección. Pero creo que hay que agregarle el tener la flexibilidad de que muchas veces, y en algunos casos, en algunas áreas, quizás el no tener expectativas, como, bueno... Voy día a día, disfruto el proceso, se puede dar esto, se puede dar lo otro, no sé. No es tan duro el golpe, quizás. No es tan duro el golpe. Está bueno tratar estos temas. A ver, estamos en época de mundial, por ahí está bueno quizás asociarlo a ese partido que no se dio como yo quería, pero también llegando a fin de año, donde uno empieza a poner en la balanza esos proyectos, eso que queríamos que se dé antes de que termine el año, ¿viste? Como si la línea del tiempo fuese que termina el año, se acaba la vida. Y no, el tiempo sigue, chicos, el calendario está porque está y de alguna manera teníamos que organizarlo, el ¿no? Es igual, sigue así. Tal cual, en enero vamos a seguir vivos y podés seguir adelante con tus proyectos, ¿no? Pero bueno, uno suele promediar y hacer esa balanza de fin de año donde si no logré concretar eso que yo quería, medio que se me viene el mundo abajo y no aprovecho quizás eso que dejó para crecer, para decir, bueno, tomarlo como un aprendizaje quizás, ¿no? Y eso es una mentalidad de crecimiento. ¿No? Que recién me preguntabas qué pienso o cómo piensa una persona que tiene mentalidad de crecimiento. Que todos son oportunidades y que si no se da ahora no quiere decir que no se dé después. Claro, esa es la palabra, oportunidad. ¿Sí? De una. Esta oportunidad que también me empiezo a dar conmigo mismo. Tips para adaptarnos a los cambios que nos propones, Ale. Ay, aceptar que nada permanece, o sea... Qué difícil es. Ay, qué feo. Uf. Ay, qué fuerte, porque la verdad que es parte de la vida, ¿no? Generalmente en el consultorio o en los talleres es como que cuando estamos bien ya estamos sufriendo porque eso ya se va a ir. Ay, sí. Y cuando estamos mal ya estás sufriendo porque ¿cuándo vas a estar bien? Entonces nunca estamos. Entendiendo que lo bueno me potencia, me abre posibilidades y lo por ahí no tan bueno también. Vivir un poquito más el presente. El presente. Podría ser. Exacto. Adoptar puntos de vista ajenos. Como nos cuesta, ¿eh? Ay, que. Y depende de quién. Qué cabeza dura que somos. Sí. De mi mamá. Pero es que es común. Queremos que las madres. ¿Cómo es lo cuesta común? Que los demás nos vengan a dar su punto de vista? Que viene tan bien a veces. Claro. No, vienen como a mostrar cosas que nosotros no somos capaces de ver. Respeto a tu postura equivocada, ¿viste? Claro. Queremos a todas las madres, sépanlo. Y también esto de que se ven constelaciones en vivo, de honrar lo anterior, ¿no? Porque tienen más años que nosotros. Y vos decís, bueno, puedo no estar de acuerdo, pero honro lo que el otro me dice. Sí. Y fluye, ¿viste? Obvio. Distinto. Algo importante, por lo menos que a mí me ayudó un montón y que quería compartirlo, era cooperar incondicionalmente con lo inevitable. ¿Cómo es eso? Cuando uno quiere que las cosas sean como uno quiere, cuando uno quiere, y quizás no es, a veces cooperar aceptando, ¿no? Decir, bueno, a ver, en este momento no puede ser así. Es como cooperar con la situación, si no es como que lo que resistes persiste. Sí. Quiero esto, no sea. Y persiste, así, ¿cuánto me va a durar? Claro. ¿Cuánta fuerza voy a hacer? Ay, y aparte es desgastante físicamente, ¿no? Que vos decís, che, me duele la cabeza, me duele la panza, no tengo energía. Bueno, revisemos si estamos resistiendo una situación que quizás no se puede cambiar. Claro, no es como resignarse, sino aceptar. Aceptar. Fluir. Y es distinto. Y está bueno lo que traes, Clary, porque aceptar no quiere decir, bueno, tiro la toalla, ¿no? Claro. Cooperar incondicionalmente con lo inevitable. Y por último, ser flexible y amables con nosotros mismos. O sea,
no nos demos tan duro, que hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos. A veces somos nuestros peores boicoteadores y enemigos. Somos muy críticos con nosotros. Sí. Somos muy críticos. Y por último, esta frase de que lo único que permanece, ¿no? O lo único que es permanente es el cambio. Tal cual. Y creo que transitar con la vida, ¿no? Esto de cooperar con lo inevitable, que quizás hay momentos que estamos más activos o menos activos o más, no sé, procrastinadores. Siempre buscarle el lado positivo. A veces las palabras generan realidad y no estoy procrastinador y estoy descansando. Ahí está. Me gustó. Se las dejamos ahí, bueno, ahí picando. Para tomar nota de esos tips, por ahí en una agendita, un cuaderno que uses en lo cotidiano para tu laburo y demás. Bueno, anotarte quizás esta frase, lo único constante en la vida es el cambio. Y esos tips que dimos por ahí, darle lugar a la opinión ajena, a lo que venga como de manera constructiva, ¿no? Seguramente. A esos puntos de vista que pueden servir para cambiar actitudes que nosotros no somos capaces de ver. Y tomar todo como un aprendizaje. Eso es lo importante. Aprendizaje. Y la conclusión quizás de lo que hemos charlado hoy. Claro, ¿vale? Que sí, así que gracias por la oportunidad. No, excelente, me encantó. Buenísimo. Espectacular. Para ponerlo en práctica.